En más de este extraño caso de Marco Antonio, ayer fue trasladado en 3 ocasiones al Hospital Infantil de Psiquiatría, al de Pediatría, para ser evaluado. Imagen Noticias tuvo acceso a la ficha médica del examen. El informe refiere que los padres de Marco Antonio reportaron que hace 2 semanas tuvo cambios de ánimo. Además, los doctores identificaron cambios en su patrón de comportamiento, los cuales no fueron considerados graves, y detectaron múltiples contusiones en el cuerpo y un esguince en el tobillo derecho. Asimismo, debido a que es posible que Marco atraviese por un cuadro de confusión mental y alucinaciones, los médicos recomendaron que se le hicieran tomografías cerebrales. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.